querido Paco, también te escuchamos a ti. Mira, nada más le voy a abonar un poquito, tengo otro punto de vista, ahora lo vemos un poco a lo de Mario Maldonado. Antes de las elecciones del Estado de México, me decían, hubo gente que se me acercó en privado, por favor, dale voz a Mario Maldonado, mira, él sabe, tiene acceso a las encuestas de inteligencia que le llegan al presidente y dicen que va a ganar Alejandra del Moral. Y yo le dije, yo decía, y lo confieso, qué pendejo es. No tiene que ir a Palacio Nacional, va a ganar la maestra Delfina con mucho a pesar del fraude. Pero ese es el tipo, se me acercaron y me decían, mira, él es el columnista, él sabe, tiene acceso a toda la inteligencia de Palacio Nacional. Bueno, yo no tengo inteligencia de Palacio Nacional, pero camino por las calles del Estado de México, nada más para abonar, para reforzar la idea que da Jaime. Y mira, pero yo hice otro tipo de tarea, me fui a estudiar las variantes lingüísticas de los grupos indígenas que hubo en Hidalgo, que hay en Hidalgo, y las lenguas que hay en este momento, que son el otomí, el náhuatl y el tepepa, y el tepegua, y las lenguas en el Valle del Mezquital, de donde es originaria Xóchitl Gálvez, sobre todo del pueblo de Francisco y Madero, que lo consideran, no ahora, siempre, el ombligo entre Pachuca, el ombligo del Valle del Mezquital y el ombligo entre Pachuca y algunos de los poblados más importantes del estado de Hidalgo. Así que fui a consultar, porque mira, muchas veces hay... cuando llegaron los españoles, algunos indígenas adoptaron nombres como apellidos o apellidos como tal, pero uno de los que no adoptaron fue el Gálvez y tampoco el Ruiz. Podemos encontrar indígenas de apellido Francisco, de otros apellidos con nombres de santos, sí hay, pero el Gálvez es tan español como la fabada. Sí, como el cocido madrileño, como el jamón serrano. Y el Ruiz va por lo mismo. Lo busqué a ver si había en los otomíes, a lo mejor hay alguno por ahí, pero en el Valle del Mezquital no lo adoptaron como apellido. No adoptaron el Ruiz como apellido. Así que es una mestiza. El hombre que hablaba en el video es su primo hermano, Juan Gálvez González, hijo de Guadalupe Gálvez Cruz, que es hermano de Eladio Gálvez Cruz, papá de Xóchitl Gálvez, que nunca tuvieron necesidad. Y lo que hay en esencia en el pueblo es que es una mujer que es mitómana. Su primo hermano no lo dice, pero lo que dicen es que sí, que es una mujer que se victimiza, que aprendió a mentir muy bien desde niña, desde que entró a la política arropada por el Partido Acción Nacional, desde que la adoptó Marta Sagún, adoptó Vicente Fox Quesada, empezó a tener ese cariz de indígena cuando es una mestiza blanca, Gálvez Ruiz, que no fue un apellido que adoptaran como apellido los indígenas. Entonces es toda una mentira, mira, en los pueblos otomíes tienen 250 apellidos de origen náhuatl y Xóchitl, pero ella lo tiene como nombre, no como apellido, es el nombre que... Creo que hemos perdido la conexión con el maestro Francisco Paco Cruz. A la brevedad vamos a regresar con él en cuanto logre conectarse. Paco, por ahí perdimos por un momento. Sí. Ah, bueno, mira, hay apellidos Jicotencat, ¿sí? Hay quienes se han dado a la tarea de analizar 10,000 nombres, 250 se repetían en el Valle del Mezquital. Sí, y tenemos que ninguno es Gálvez, ninguno Ruiz. Los apellidos indígenas se refieren a colores, sentimientos, adjetivos, plantas, animales, cuerpos de agua, otras cosas, al sol, a la luna. Pero el Gálvez y Ruiz no tiene más que nos refiere a España, apellidos germánicos. Los apellidos indígenas incluso pueden ser religiosos.
Cacagua, Caloch, Cholula, Catsomi, Huelitl, pero no hay Gálvez ni hay Ruiz. Es una mujer mestiza que se siente blanca, se siente blanca, se siente igualita a Marta Sahagún Jiménez, a Carlos Salinas de Gortari, a Claudio X González, al jefe Diego, hay que verla. Ella comparte, no es Nezahualcóyotl, no es Ocelotl o Popoca. Sí, los apellidos indígenas están presentes, y no digo indígenas, mira, apellidos originarios, originarios de este país. Yo te lo he dicho, yo soy muy orgulloso de mi raza. Mi abuela era una mixteco zapoteca 100%, que estoy orgulloso de ella, pero soy un mestizo. Ni el Cruz ni el Jiménez llegaron de Oaxaca, llegaron de España. Así que Eladio Gálvez Cruz no era un alcohólico y no era un golpeador y no era lo que dice Xóchitl Gálvez, pero lo hizo porque para meterse en la política. Así que es una mujer mitómana, es una mujer que aprendió de Marta Sahagún Jiménez a inventarse y de Margarita, porque eso me lo platicaron. Aprendió de Margarita Sahagún y de Marta, perdón, de Margarita Zavala Gómez del Campo y de Marta Sahagún, aprendió a inventarse un pasado fundacional, un pasado indígena, como lo hizo López Portillo, como lo hizo Carmen Romano Nolk. ¿Para qué? Para meterse en la política de este país. Así que esa es Xóchitl Gálvez, una mujer que es mitómana y que vivió en un pueblo que no estaba incomunicado y que es parte del paso o el ombligo del Valle del Mezquital, que es un valle muy rico y que hay que ir, y que su pueblo no es un pueblo olvidado de la mano de Dios, ¿eh? Jamás, jamás Francisco y Madero. Es un pueblo pintoresco del estado de Hidalgo, como hay muchos en Hidalgo, como hay muchos en el Estado de México, y que por lo menos desde 1927 es bien conocido y tiene, como decía su primo hermano, es su primo hermano Juan Gálvez González. Juan Gálvez González decía, aquí está la escuela, se educaron. Y ella tuvo acceso a la educación. Eso de que caminaba dos o tres pueblos, hombre, está en el ombligo del Valle del Mezquital, está entre Pachuca y muchos pueblos. Así que esa es Xóchitl Gálvez, una mestiza que se siente blanca y que quiere pasar como indígena para aprovechar algunas cosas y para ser candidata presidencial. Si lo va a hacer, eso está a un decir, porque bueno, está tan inflada que recuerda, los globos se desinflan. Yo sostengo hace mucho, es un experimento de la derecha y de la extrema derecha. Busca el apoyo de los grupos que apoyaron a Marta Sahagún y a Vicente Fox, que fue la extrema derecha a través del Yunque. Pues dirá, y creo que dice bien, mi buen amigo Charlie, dice, antes decía que era blanca, ahora dice que es indígena, mañana dirá que tiene espíritu de ciclista, y algún día aceptará que tiene corazón de dinosaurio la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.